Bellísima canción. Bella actriz, bello papel. Muchísimas gracias, Marco. La verdad es que muy, muy feliz con este proyecto, muy emocionada, con toda la garra, con todo el amor por la patrona, esperando que se vean muchos países, que atravesemos fronteras y que lleguemos a muchísima gente, a todos los fans. Estoy seguro que será así. Araceli, por favor, acompáñame a darle las gracias a todo el talento que nos ha acompañado el día de hoy, que suban al stage de Pasión Prohibida, Giancarlo Canela, Mónica Spear, Roberto Vander, Mercedes Foto y la primera actriz, Rebeca Jones. También nuestras queridísimas doctora Natalia Pobre y Mercedes Tomás. Bueno, hoy acabamos de anunciar básicamente tres acuerdos de peso. Uno es la renovación de nuestro convenio con Televisión Nacional de Chile, en donde básicamente Telemundo adquiere la totalidad de la librería de Televisión Nacional de Chile y todas sus futuras producciones durante un periodo de 5 años. Todas las producciones de ficción que genere Televisión Nacional de Chile, que van a ser unas 30, 40 producciones en los próximos 5 años, pasan a ser propiedad de nuestros estudios, para de ahí elegir, escoger historias de nuestro interés para adaptación local, bien sean producidas en los Estados Unidos o en México. El otro acuerdo importante fue el celebrado con la empresa Samsung Latinoamérica, en donde Telemundo Internacional aparecerá en todos sus dispositivos electrónicos, sus tablets, sus teléfonos, televisores, etcétera, con un icono. Al encender cualquier de estos dispositivos aparecerá un menú de opciones y estará dentro de esos el de Telemundo Internacional, donde se podrá hacer clic y encontrar una variedad de contenidos de nuestro portafolio. El tercer acuerdo fue el que anunciamos durante el MIPCOM, pero que ya es una realidad, que es el convenio con la recién creada compañía Reset de Tony Cruz y José María Mainat para distribuir todos sus formatos en la América Latina. Ellos firmaron también en paralelo con la Warner va a distribuir el resto del mundo, sin embargo nos reservamos también el territorio hispano de los Estados Unidos y el de Francia. El otro anuncio que hicimos el día de hoy, porque vamos a seguir generando ahora en nuestro screening algunos nuevos más, y que no debería ya adelantarlos en este instante, es el de la reestructuración que hemos efectuado en nuestros estudios, incorporando a dos nuevos productores de peso, firmando a 6 nuevos escritores, a 11 nuevos talentos, y estableciendo unas líneas de producción que nos van a dar mayor consistencia.